señores, bienvenidos a un video más a través del canal, por supuesto, agradeciéndole primero a Dios por darnos la salud y la vida y la oportunidad de poder traerles una vez más una opción, o mejor dicho, otra opción para que usted pueda construir su casa y vivir en El Salvador. Y hoy estamos cerquita de los lugares que a muchos de nuestros hermanos salvadoreños les encanta, ¿verdad? O sea, cerquita de la zona costera, acá cerca de las playas de La Paz. Miren nada más lo que le tenemos a continuación. Gracias a todos los que están pendientes ahí, ya pudieron observar algunas tomas de dron y por supuesto ya vieron lo que hoy en esta ocasión le estamos presentando, ¿verdad? O mejor dicho, ofertando. Y mire, aquí cerquitita de la calle principal, ya vieron ustedes, calle pavimentada, señores. Y aquí estamos solamente a unos, póngale quizás 800 metros de la carretera hacia lo que es las playa de La Paz, señores, aquí cerquitita, pongámosle quizás cuando mucho a unos 15 minutos de la playa de San Marcelino, de 20 minutos quizás de la Costa del Sol y unos 25 minutos de lo que sería La Puntilla, así como también a unos 25 minutos de la Herradura, señores. Y mire nada más acá lo que le tenemos. Bueno, que ya por supuesto ya vieron algunas tomas, señores. Se trata de esta preciosa, pero bueno, realmente para mí, bueno, quizás yo digo, para muchas personas que están buscando propiedades, creo que esto sería muy adecuado, ¿verdad? Ya que esta propiedad cuenta con 35 metros de largo y 10 metros de frente. Son dos lotes, señores, cada uno de 10 de frente por 35 de largo, es decir, toda la propiedad desde la esquina hacia la otra esquina tienen 20 metros de frente, ¿verdad? Por 35 de largo. Y lo mejor de todo, señores, es que ya cuenta con una inversión, ¿verdad? ¿Cuál inversión? Pues mire nada más, qué chulada. Ya cuenta con lo que sería muro perimetral, incluso totalmente nuevecito, ¿verdad? O sea, acabado de construir. Mire qué chulada, portón, prácticamente todo a estrenar. Mire, inclusive con material de la mejor calidad. Ahí usted lo puede observar. Sinceramente yo le digo, la propiedad está preciosísima y pues venga con nosotros para que la pueda ver y apreciar mejor, ¿verdad? Acá, pues mire nada más, 35 metros de largo, que sería que donde hemos entrado, ¿verdad? Hasta el final, y usted lo puede notar, usted lo puede apreciar. Por acá pues usted puede ver ahí una champita, ¿verdad? Que no se puede pasar desapercibida, pero es precisamente la, ¿cómo se llama? Bodega, porque de hecho toda esta construcción está nuevecita, acabada de construir, apenas a unos, digamos, estamos a unos 8 días de que este trabajo se entregó. La razón de la venta, pues, mire, realmente ahí no se la puedo explicar, pero lo que sí le puedo decir que está en una excelente ubicación, ¿verdad? Está en una excelente ubicación, lista para que usted pueda construir. Y si puede usted notar, es totalmente plana. Sí,
Así que, bueno, puede decir, bueno, ahí falta la limpieza, y tiene mucha razón, ¿verdad? La limpieza todavía, digamos, no se ha hecho, pero eso no significa que la propiedad esté, digamos, o mejor dicho, que no esté plana. La propiedad está totalmente plana. Voy a tratar la manera de ingresar un poquitito más para poder mostrar un poquitito más. Acá, por acá, totalmente plana, como lo pueden ustedes notar, amigos y familia. Y déjenme decirle que esta propiedad está al día con sus impuestos, libre de gravámenes, libre de hipotecas y, por supuesto, lista para que usted pueda adquirirla y pueda ser el nuevo dueño de esta propiedad. Pues déjenme decirle, amigos, que acá nos encontramos en lo que sería, para muchos de nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior, creo que ya conocen más o menos esta zona, ¿verdad? Acá estamos hablando de El Pedregal, ¿verdad? Aquí, básicamente estaríamos como a unos 800 metros de la carretera principal, creo que quizás menos, unos 500, medio kilómetro aproximadamente, ¿verdad? De lo que sería la carretera principal, pero algo muy importante que es pavimentada, ¿verdad? O sea, aquí puede traer cualquier tipo de vehículo, ya sea sedán, ya sea camioneta, ya sea pickup, lo que sea, ¿verdad? Acá entra perfectamente. Pues ya les comentaba, ¿verdad?, que estamos hablando de una propiedad que tiene 35 metros de largo por 20 de frente, ¿verdad? Ya prácticamente lista para que usted pueda construir su casita, ¿verdad? Aquí, pues ya usted, digamos, hace la compra e inmediatamente, pues ya está todo, inclusive hasta cuenta con los permisos, oiga bien, con los permisos de construcción. Además, déjeme decirle, amigos, que cerquitita, acá prácticamente en la salida, tiene usted lo que sería el agua potable, aquí cerquitita. Además, también algo, otra cosa muy importante es que cerquitita también tiene la energía eléctrica. Ahí, ¿cómo se llama? Sería como a más o menos que una cuadra, cuando mucho, ¿verdad? Bueno, perdón, sería como a unos 60 metros, porque sería en la calle principal. Ahí, digamos, tiene unos 60 metros la energía eléctrica, ¿verdad? Cosa que no sería, digamos, nada difícil para que pueda usted poner el servicio de energía eléctrica. Además, déjeme decirle, amigo, que si usted quiere negociar con esta propiedad, lo puede hacer acá en El Salvador o allá en los Estados Unidos también, ¿verdad? Lo que sería la transacción económica, la puede hacer acá con un abogado salvadoreño acá, ¿verdad? Y si no, usted también la puede hacer allá con los dueños de la propiedad. Ellos viven en los Estados Unidos y ellos están en la disponibilidad de poder recibir el dinero allá en los Estados Unidos, para que, pues, así ya usted ya solo viene a inscribirla al CNR y todo cachimbón, le queda ya su propiedad ya lista para que usted, pues, pueda hacer lo que quiera con ella. Ahora, pues, ya para ir como aterrizando con el precio, que lo que muchos están esperando es el precio de esta propiedad. Cuesta 65 mil dólares, pero es totalmente negociable, ¿verdad? Usted llame, lo va a hacer directamente con el dueño de la propiedad, sin intermediarios, sin coyotes. Usted marque ese número que está apareciendo ahí en la pantalla de su teléfono celular, de su tablet o de su computador, y haga su oferta. Y también, por supuesto, agradecerles a todos los que están viendo este video, a los que buscan propiedades para poder venirse nuevamente y ya vivir por fin en El Salvador. Gracias a todos los que ven el contenido, a todos los que han comprado y vendido a través del canal. Y si usted está satisfecho con el trabajo que hemos realizado, por favor, deje un comentario, regálenos un like, comparta y comente.
Y si quiere usted vender o comprar, recuerde que debe marcar el número 7294-8811. También nos puede seguir a través de Facebook, Alisandro Ramos, en mi perfil personal, Otano 503, salvadoreño del campo, a través de la fanpage. Y recuerde, por supuesto, también para todos los que ven el contenido y están pendientes de nuestros videos, siempre agradecerles enormemente la preferencia y un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Se nos cuidan mucho y nos veremos, si Dios lo permite, hasta el próximo video.